Para mitigar los efectos económicos de la pandemia y evitar el desempleo, la Confederación Patronal de la República Mexicana propuso la aplicación de un salario solidario que evite que a fines de este año se hayan perdido 1.300.000 empleos. El organismo explicó que México se encuentra inmerso en una recesión desde 2019, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una contracción de 0.1% de la economía, y ya en el primer trimestre de este 2020, con la emergencia por el COVID-19, la caída es de 1.6%. Sin embargo, expuso en un comunicado que el gobierno de México se ha mantenido indiferente y no ha apoyado a las empresas ni a los trabajadores, pues según datos oficiales se han dado de baja 6.889 patrones y despedido a 685.000 trabajadores formales entre marzo y abril. Por ello, la cúpula empresarial exige al gobierno que cumpla con su misión de proteger el ingreso de las familias mexicanas a través de la aplicación del salario solidario, que solo representaría el 1.2% del PIB, es decir, 0.4% por cada periodo mensual.